Doctor Aníbal, presidente del Consejo de Ministros, doctora Dina Boluarte, ministros y ministras de Estado, señor gobernador regional de Tumbes, señor alcalde de Tumbes, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, compañeros dirigentes, hermanos, maestros, jóvenes, compañeras, hermanas de las rondas, compatriotas, muy buenas tardes. Quisiera empezar respondiendo la última participación. En mi gobierno, ningún luchador social va a ir a la cárcel, porque va a ser escuchado desde Tumbes hasta Tacna. Nosotros, al asumir el mandato, recorrimos el país, como lo hicimos también en la campaña. Y veo muchas caras acá, que recorrieron junto con nosotros diferentes pueblos de toda la región. Y es cierto, creo que mi participación se ha visto resumida en la última participación del compañero, del compatriota. Ese es el país que hemos recibido, ese es el Perú que hemos heredado de hace 200 años, a la cual otro se pone la venda de los ojos y no quiere ver la realidad de este país. Esa es la realidad donde nuestros alcaldes muchas veces se sienten frustrados y tienen que ir y volver a su pueblo a decir, ¿sabe qué? No tengo nada del gobierno, no puedo conseguir una obra. No puedo cumplir con lo que le he ofrecido a mi pueblo para darle agua, para darle educación, para darle una posta. Y lo dice lo mismo el gobernador regional, lo dice lo mismo el alcalde provincial. Pero a pesar de este escenario, yo quisiera agradecer a Tumbes, que en una reunión anterior que estuvimos con ustedes, con el gobernador regional y con el alcalde provincial, que fue la región de la frontera nuestra, una región donde termina la patria y otros dicen donde empieza la gloria. Pero compañeros, debo decirle al Perú que fueron estos alcaldes, fue el gobernador regional, las autoridades de Tumbes que entregaron a nosotros una carta pidiendo que seamos respetuosos de la gobernabilidad. Gracias, alcaldes, y por eso hemos venido a escucharles a ustedes, y no solamente escucharles, sino ante ustedes exigirles a los ministros que nos pongamos a trabajar del lado de las autoridades, del lado de la comunidad. Comparto con ustedes la necesidad, la frustración, la preocupación que tienen. Pero crean ustedes que también estamos haciendo el denodado esfuerzo para que lleguemos a los últimos lugares del país. Algunos ven malintencionadamente esta forma de trabajo. ¿Qué hace usted llevando a los ministros a Tumbes? ¿Qué hace usted llevando a los ministros a la selva, a la sierra? La tenemos que seguir haciendo, cueste lo que cueste, porque hay que escuchar al pueblo y hay que resolver sus demandas. Y para eso es este gobierno, un gobierno que ha gestado abiertamente, respetando la democracia. Y agradecerle enormemente, porque son desde acá, de esta frontera, como lo hacen también, lo han hecho los hermanos de Tacna, a la cual tenemos pendiente una reunión. Vamos a ver de qué manera abrimos ya la frontera. Recientemente estuvimos llevando a cabo un gabinete binacional. Y desde acá quisiera saludar al hermano presidente Guillermo Lasso, que en la ciudad de Loja hemos agendado este problema de Puyango-Tumbes. El problema del agua, que es totalmente preocupante y que debemos asumir a nosotros como Estado, juntamente con las autoridades, juntamente con el pueblo. Y no se trata solamente de decir, tiene que hacer el gobierno, sino la tenemos que hacer todos. Y qué bien que estos grandes problemas, como el problema de la contaminación, nosotros hemos dormido con nuestra mochila defendiendo los páramos, defendiendo los colchones acuíferos. Hoy que somos gobierno, seguiremos con esta postura defendiendo el medio ambiente. Y lo que decían en Ecuador cuando llegábamos a Loja,
yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Entonces, tenemos que seguir luchando para que cada trabajo, cada paso que se haga, hagámosla también de la forma, de qué manera nuestros ministros también, en las sesiones del Consejo de Ministros, estamos dándonos cuenta cuáles son los espacios engorrosos que atañen a la gestión. Terminado el Consejo de Ministros descentralizados en toda la región, vamos a sentarnos como gobierno, como Consejo de Ministros, y vamos a separar la paja del trigo. Y vamos a ver en dónde están estos cuellos de botella, estos problemas engorrosos en la administración, para presentar al Congreso de la República y ojalá la dé la luz verde a nivel nacional para darle viabilidad a los proyectos que piden los pueblos, a los proyectos que piden las organizaciones, que pide el pueblo en su conjunto. Pero debo decirles también que es la primera región donde hacemos este Consejo de Ministros y es la primera región donde no vemos sentado a un congresista que represente a la región. Por eso hago un llamado también a los parlamentarios que siempre les hemos invitado. Así como también hay congresistas que nos llaman y que son parte y encabezan comisiones en el Congreso preocupados por su sector y nos están pidiendo espacios de diálogo y la vamos a hacer tal como hemos llamado anticipadamente. Hemos presentado más de 30 proyectos de ley al Congreso de la República y la volveremos a presentar en nombre de la población. Los proyectos que son emergentes, como el problema minero que tenemos en el país, como el problema del agua, el problema que tenemos hoy últimamente con estos problemas de la salud y de la educación. Es totalmente triste y lamentable el problema educativo en el país, el problema de salud. Y más triste es ver a un campesino, a un obrero, a un arrocero, a un chacrero que tenga que coger un cartel pidiendo apoyo, pidiendo apoyo económico. Señor ministro de Midagri, haga usted el espacio abierto para escucharle a todos los agricultores, porque hemos declarado en emergencia el agro nacional y hay que atenderla inmediatamente. Señor gobernador, señores alcaldes, quiero dejarle en manos de ustedes, juntamente con los técnicos, con los representantes de la región de Tumbes, para que formemos un equipo ya, un equipo viable, porque nos ha pedido nuestro hermano presidente de la hermana República de Ecuador para sentarnos a conversar, para ver este tema fronterizo, este tema de la contaminación, este tema del agua, este tema de la contaminación, que están a la espera. Me adelanto eso porque eso le correspondía hacerla, en todo caso, entre otros puntos como el tema minero, el tema agrícola, el tema Puyango Tumbes, el tema de la contaminación del río Tumbes, que nos va a hacer un informe nuestro canciller la próxima semana, porque está llevando a cabo este trabajo binacional y que le corresponde hacer. Una vez que recibamos eso en el Consejo de Ministros, nuestro canciller está en la obligación de concurrir nuevamente a este trabajo y hacerla y presentar. ¿Y a quién la vamos a presentar? La tenemos que presentar a Tumbes, porque en Tumbes, con ustedes, se tiene que impulsar este desarrollo y ver de qué manera solucionamos los problemas, más que todo el problema del agua, que asumimos es un gran problema y a la cual tenemos que solucionarla mano a mano. Decía nuestro maestro, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Por eso tenemos que trabajar en forma conjunta. Y a nuestros alcaldes, tienen ustedes ahí los despachos de los ministerios, que si ustedes ven que no las atiendan, ustedes tienen toda la facultad de decir, ¿sabe qué? No soy escuchado. Y nosotros vamos a hacer que los ministros sí las escuchen y sí les atiendan. Señor ministro de Economía, hay que hacer los esfuerzos. Usted siente y viaja con nosotros. Mire cómo está nuestro país, cómo están nuestros pueblos, qué cosa piden. No piden otra cosa, sino piden cosas concretas para atender a los niños, para atender a las madres, para atender al campesino, para atender al chacrero, para atender a todos y cada uno de los compañeros. A eso hemos venido. Y por eso, desde acá, desde este Consejo de Ministros descentralizado en Tumbes, tienen ustedes las puertas abiertas. Y gracias por sus aportes, gracias por la preocupación suya. Señor gobernador, tiene usted el espacio necesario, lo espero en Lima, porque sé que usted tiene también otros puntos pendientes, puntuales, que hay que llevar a encaminarla. Pero también quisiera compartir una conversación que hace 2 días escuchaba
en uno de los pueblos. Era un alcalde y decía, yo quisiera que me den esta obra para recuperar lo que he invertido porque ya está terminando mi gobierno. Habemos de todo, pero primero miremos al país. Miremos las necesidades que tiene nuestro país. Yo sé que las autoridades hemos sido elegidos por el pueblo, aunque hayan algunas ideas trasnochadas por ahí. Hay gente que vive de la farándula, gente que vive del escándalo, y nosotros no hemos venido para eso. Hemos venido para trabajar por el Perú y empezando por Tumbes. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva Tumbes! Muchas gracias.